ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y es su nombre Ángel del Gran Consejo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, el amor y la paz del Mesías Salvador esté con todos vosotros. Nos reunimos en este día hermoso, aunque la lluvia pues, nos está acompañando desde la jornada de ayer, en comunión con todos los creyentes en Cristo, que en todos los países del orbe celebran como nosotros la natividad del Señor. A todos nos ha convocado el mensaje del ángel que dio a los pastores de Belén. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Él es el sol de justicia que nace de lo alto y es la luz que viene a alumbrar a todas las naciones. Acojámoslo, pues, con alegría, porque a quienes vivimos en tinieblas nos ha brillado una gran luz. Pues, queridos hermanos, feliz y santa Navidad del Señor 2021. Y para que realmente nuestro corazón rebose de la gracia de Dios, vamos a pedirle el perdón y la misericordia. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y nos unimos al cántico de los ángeles en la noche de la natividad del Señor, desde lo más profundo del corazón, exclamando: Gloria a Dios en el cielo, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que estableciste admirablemente la dignidad del hombre y la restauraste de modo aún más admirable, concédenos compartir la divinidad de aquel que sí dignó participar de la condición humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sion: tu Dios reina. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion. Romper a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo, a los ojos de todas las naciones, y verá en los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios. Al Salmo repetimos todos: los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritar, vitorear, tocar. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamar al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios.
Lectura de la carta a los Hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues a qué ángel dijo jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy y en otro lugar. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria,
Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este de quien dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Queridos hermanos, como decía al principio, feliz y santa Natividad del Señor 2021. Desde anoche celebramos con gozo el nacimiento del Mesías. Nuevamente en estas condiciones, pues todos nos hacíamos a la idea de que esta Navidad pues íbamos a poder juntarnos hace 2-3 semanas, pues lo teníamos todo de forma distinta. Pero vemos cómo este bicho sigue campando a sus anchas y hay que tomar pues todas las precauciones, son pocas. Pero no por ello dejamos de celebrar la Navidad, con la mascarilla puesta e intentando guardar esas distancias prudentes e intentando pues no hacer esos gestos que otras veces, como nos caracteriza y especialmente a los mediterráneos, gestos de afecto, de cariño, abrazos, besos, pero nos podemos felicitar la Navidad de igual manera sin todo ello. Por tanto, que vivamos unos días hermosos, cargados de luz, cargados de buenos sentimientos, desde lo más profundo del corazón. Y el ser humano siempre es creativo y siempre sabe pues hacer las cosas, adaptarse al medio. Fijaos, antes los concursos de Belén, en los jurados, había que ir casa por casa y ahora te envían la foto y, como hemos hecho este año, o con los niños en sus casas con las coronas del Adviento. Tenemos que ir buscando el ser creativos para vivir lo nuestro, lo propio, no añorando tiempos pasados, sino adaptándonos a los momentos en los que estamos. Por eso también un saludo muy especial a la parroquia digital que tenemos a través del perfil de Devociones Murcianas de Facebook. Son tantos los cientos de seguidores que se unen a nosotros a través de la celebración de la Eucaristía. Recibid también vosotros y vuestra familia de los distintos puntos del planeta de donde os conectáis, pues una bendición especial. Que el niño Dios, su bendición, su venida, os alcance a todos. Y lo hemos escuchado, el Verbo se ha hecho carne, Dios se ha anonadado, Dios baja del cielo y se hace uno de nosotros a través del vientre bendito de la carne de una doncella de Nazaret, como es la Virgen María. El Verbo se ha hecho carne, nos ha dicho San Juan, y ha puesto su morada entre nosotros. El Dios Altísimo, el Dios desconocido, Yahvé el innombrable, aquel al que nadie podía acceder, aquel que si veías el rostro de Dios morías, de repente se ha hecho uno de nosotros y ha venido al mundo como cualquiera de nosotros, en la locura del amor de Dios. El pastorcito divino que este año cuelga desde el balcón de nuestra parroquia, gracias al detalle de algunas personas que están en todo lo que al cura le gusta y te ve. Y ayer me dieron la sorpresa, todos los años tenemos un niño Jesús ahí, pues de estos de serie, y de repente me encuentro al divino pastorcillo de la Virgen del Rocío, pues ahí en la banderola. Él es el que se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho carne de nuestra carne. ¡Qué hermoso! Dios no te ha dejado abandonado, no te deja la intemperie. Ya no eres un títere, sino que eres persona con toda la dignidad. Porque el hecho de que Dios se haya encarnado, se haya hecho carne, no es otra cosa que el misterio de la santificación del propio ser humano. Por eso no estamos condenados al pecado, no estamos condenados a la muerte, sino que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Donde había tinieblas y sombras de muerte, una gran luz le brilló. Por eso nuestra vida, queridos hermanos, está pertrechada por la gracia de Dios. Y esa es la gran noticia, que hoy tú tienes la posibilidad de hablarle a Dios,
tienen la posibilidad de tocar su corazón, tienen la posibilidad de llamar y entrar en esa comunión de amistad íntima con Él. Es una locura para el ser humano. Es la locura de la Navidad. Todo un Dios que ha puesto su morada entre nosotros y que nos invita a esa acogida. Fijaos, hoy nos dice San Juan, vino a los suyos y el mundo no lo recibió, pero a cuanto lo recibieron le da la posibilidad de ser hijos de Dios. Y anoche escuchábamos que no había sitio en la posada. Yo hace poco, para preparar estos días de Navidad, he estado leyendo un libro que ya se lo he pedido a los Reyes, se lo dije a mi hermana anoche, digo, dile a los Reyes que quiero esto. Vale, yo se lo diré. Del padre Martín Descalzo, sacerdote en gloria esté, que habla sobre la vida de Jesús. Y contaba él, y eso me ha llamado poderosamente la atención, cuando escuchamos a San Lucas decir que José, María y el niño no tenían sitio en la posada, muchas veces nos pensamos, y la tradición popular ha puesto, porque eran la gente rica, le cerraban las puertas, no tenía donde eso, y no tiene nada que ver. Lo explicaba anoche, y al decir hoy San Juan que los suyos no lo recibieron, también encontramos esas posadas. En nuestra cultura occidental somos muy de lo propio, muy consumistas, materialistas. Nos hemos hecho a veces una gran caperuza en las propiedades. En el mundo oriental, incluso hoy en día, tú vas por el desierto y te encuentras los beduinos y ellos siempre tienen las puertas abiertas. En el mundo oriental, en la cultura oriental, la vecindad, la proximidad, la acogida, la hospitalidad, es algo que va en las vértebras, va en el ADN del hombre oriental. Pues bien, es muy difícil que José y María no encontraran un hueco, un lugar en aquellas posadas, porque la posada era ese cruce de caminos. Pero ahora, ¿por qué dice que no había sitio en la posada? Es José el que se da cuenta de que en la posada pues encontrábamos toda la gente que renegaba de Dios, que blasfemaba, que hacían cosas indignas. Encontraba un lugar donde no era apto para aquel que iba a venir. Todo esto nosotros lo sabemos. Cuando sabemos, hemos tenido el nacimiento de un hijo en casa, hemos procurado que la habitación donde viniera estuviera pulcra, no lo siguiente. Hemos cogido, hemos desinfectado, hemos pintado la habitación, la hemos decorado. ¿Por qué? Porque venía un ser humano, un niño, una niña venía a nuestra casa y necesitaba las mejores condiciones. Por eso José vio que aquel lugar no era para que naciera el niño. Y buscó más allá de ese lugar, donde María sí pudo, en esa soledad y en ese silencio junto con él, acoger la criatura que vino de lo alto. Así, Dios también nos invita a nosotros a que este Verbo que ha puesto su morada entre nosotros encuentre ese lugar en tu vida donde Él pueda nacer. Por eso estos días estamos llamados a quitar de nuestra vida esos muros que hemos levantado, a quitar las oscuridades en las que nos hemos metido y a buscar incansablemente la luz de Dios. ¿Dónde te has metido en oscuridad? Cuando has mentido, cuando has vivido en el engaño, en el egoísmo, sal de ahí, de ese mundo. ¿Dónde has levantado muros? Con la familia, en la relación con mi mujer, con mis hijos, con mi suegra, con mi yerno. Tira esos muros. Haz que la auténtica Navidad, que es el encuentro, que es precisamente que haya luz, se pueda dar en primer lugar en ti. Y desde ahí, esa luz brillará a todos los demás. Como nos decía, que esa luz está, habita entre nosotros y vemos su gloria, llena de gracia y de verdad. Tu vida y la mía no están condenadas, por tanto, a la negrura, no están condenadas, por tanto, a vivir aislada. Tu vida y la mía no están condenadas a un sinsentido, sino a ser también portadores de la luz que el Verbo nos ha traído. Os invitaros a que en estos días acojamos la gracia de Dios en nuestra vida, que nos sintamos felices y dichosos, y todo lo demás que hagamos, el cantar los villancicos, todo lo demás que hacemos, las comidas con los familiares, con los amigos,
todo lo demás que hacemos, el darnos los detalles, los regalos, sea signo de que vivimos en esa paz y en esa gracia que Dios nos ha traído. Pues que Él encuentre el lugar, la posada, donde pasar estas Navidades en tu corazón y en el mío. Que así sea. Tal como la natividad del Señor, profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Oremos confiadamente. Por la Iglesia universal, extendida sobre la faz de la tierra, para que sepa llevar a todas las gentes la buena noticia de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos los pueblos, razas y naciones, para que encuentren la paz, don de Dios y fruto del amor y la justicia, y cesen las guerras, la segregación racial y toda clase de opresión y de violencia, roguemos al Señor. Por el Rey, por la familia real, por el gobierno de la nación, por los gobiernos de todas las naciones, para que sus decisiones sean para el bien de todos, roguemos al Señor. Por todos los que llevan en su carne la señal de Cristo pobre y paciente, los enfermos, los que pasan hambre, los emigrantes, los presos, los exiliados, los refugiados, los marginados, los que sufren la guerra, los que lloran la pérdida de sus seres queridos, los que no tienen trabajo, los que viven sin hogar, los ancianos que viven solos, los niños huérfanos, para que puedan sentirse amados de Dios y sus corazones se llenen de gozo, roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos que celebraron otros años con nosotros la Navidad del Señor, para que, renacidos a la vida eterna, la gloria del Señor los envuelva con su claridad, roguemos al Señor. Por nuestra ciudad, por los ausentes, por nuestras familias, por nosotros aquí reunidos, para que, acogiéndonos con amor y paciencia, vivamos la gran alegría de la Navidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, manifestado hoy al mundo en la humildad de nuestra carne, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos mientras preparamos el altar. Mirad, todos nos decían desde la diócesis que así lo hiciéramos, por eso lo transmito. Sabéis que a lo largo de todo el curso, pues desde las parroquias tenemos colectas de ayuda a mucha gente. Hacemos las colectas de ayuda a Cáritas, donde luego a todas las personas necesitadas, pues se les da aquello que está en nuestras manos. Hacemos las colectas para Manos Unidas, hacemos las colectas pues para la diócesis, hacemos la colecta del Domum. Este año hemos hecho esa extraordinaria para La Palma, donde hemos enviado 820 euros. Es decir, estamos siempre también no mirándonos a nosotros, sino mirando hacia afuera, porque es el sentido de la Iglesia. Pero toda parroquia pues tiene sus necesidades, tiene pues todos los gastos que conlleva tener un edificio abierto, limpio, luz, agua, etcétera.
Invitaros, como nos decía, que esta Navidad, pues demos ese aguinaldo al niño Jesús a través de nuestra parroquia, que sea pues estos días de Navidad donde digamos, vamos a contribuir para que nuestra casa común, nuestro hogar, pues pueda estar siempre abierto y dando los servicios que se requieren. Por tanto, invitaros a que durante estos días hagamos ese aguinaldo al niño Dios. Que así sea. Y en el cáliz todo lo que llevamos en el corazón, orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, la ofrenda de este día solemne en el que se manifestó el sacrificio perfecto de nuestra reconciliación y comenzó para nosotros la plenitud del culto divino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor del invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor, Dios de la eternidad, que del cielo y la tierra, de tu gloria majestad, de tu gloria majestad, mira todo lo que
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo da vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Manuel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, las ánimas benditas del purgatorio, los difuntos de la obra, el pan de los pobres y de la Iglesia que sufre, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón que se eleva a Dios Padre, dando gracias por tantas bendiciones como nos trae, sobre todo hoy, por hacerse uno de nosotros, nos dirigimos a Él, cantando y orando como Él mismo nos enseñó. Venga a nosotros.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros, pues interiormente nos deseamos esa paz. Lo lleva este señor en las manos, ¿eh? Este pajarito, toca lo que suene otra vez porque lo ha hecho de maravilla. ¡Ole ahí! Un aplauso grande, ¿eh? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo, el Señor, el Mesías, el Salvador, el Cordero que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a su mesa. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Dios misericordioso, hoy que nos ha nacido el Salvador del mundo, para comunicarnos la vida te pedimos que nos hagas igualmente partícipe del don de su inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. A cada una de las invocaciones responderemos amén. Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso, iluminó este día santo, aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre los corazones con la luz de su gracia. Amén. Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la alegría del nacimiento del Salvador, os llene de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del Evangelio. Amén. Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, os conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los miembros de la Iglesia del Cielo. Amén. Deciros que mañana, día de la Sagrada Familia, tendremos las Eucaristías con los horarios de costumbre. El lunes tendremos el funeral por Carmen Muñoz Muñoz, viuda de Juanito el Gil. Y el lunes se celebra también se celebra San Juan Evangelista. El martes la Eucaristía y el miércoles será el Cristo de las Penas por Encarna Molina Fuster. El jueves tendremos la misa de primer aniversario de Josefa Bulquerque González. Y el viernes, día de Nochevieja, fin de año, la misa será como de costumbre de diario. El sábado próximo celebramos a Santa María, Madre de Dios, la Jornada Mundial de la Paz y las misas pues también como cada festivo. Y del domingo, igualmente. Deciros que tenemos Lotería del Niño para pues seguir contribuyendo a las necesidades de la parroquia. Quien así lo desee, pues junto a Marcos y Alejandro son los que están llevando la venta de la lotería. La procesión que íbamos a tener mañana con San Juan se ha suspendido por las causas que todos conocéis. Por el COVID, pues no podemos sacar a San Juan para no tener aglomeraciones, pues ya cuando se pueda se hará. Y nada más. Ahora, como no podemos besar al niño, lo que voy a hacer mientras la peña van cantando los aguinaldos, voy a ir, cojo al niño Jesús y iré por el centro, para un lateral y hacia el otro, y ya cuando vuelva, pues nos marchamos. Mientras vamos acogiéndolo, al pasar el niño, pues le vamos adorando. Por favor,
Podéis ir en paz. Podéis pasar a ver el Belén, que está precioso.